Un saludo muy cordial. Eh, nos gusta establecer este contacto cada semana desde casa para hablar con alguna persona que tiene siempre cosas interesantes que contarnos. Y hoy tengo a una actriz, eh, locutora, profesora, coach, actoral, en fin, mujer polifacética y se encuentra en Málaga. Ella es Cristina Fargas. Cristina, ¿qué tal? Muy buenas tardes, eh, muy feliz de estar con todos vosotros. Muchísimas gracias. Bienvenida. Eh, tu, tu apellido Fargas, aquí en la costa Fargas. es muy conocido, sobre todo en Estepona, con Chico Fargas, que es un, un percusionista importante, y con la cantante Ana Fargas, que es su hermana. No sé, si es, no sé si es de tu familia o no. No, 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 no. Yo vengo de Cataluña. Eh, yo soy catalana. Pero bueno, Fargas, Fargas es un apellido muy artístico, muy artístico. Mi padre también ha sido artista, o sea que muy bien, estamos todos conectados. No sé yo si tiene alguna, alguna conexión con Vargas, que sea una derivación no, de Vargas. No, pero sí es verdad que muchas veces en lugar de Fargas me ponen Vargas. O sea, algo tiene que ver ahí con los dos apellidos, pero no, no tiene nada que ver. Bueno, eh, yo recuerdo una vez, una yo he sido, bueno, soy maestro, aunque esté ya jubilado en esa faceta, y recuerdo una vez que al colegio lo visitó el obispo de la diócesis y un sí. alumno le preguntó: ¿Un obispo para qué sirve? Fue una pregunta un poquito <laughs> rara, ¿no? Pues yo te pregunto: ¿una coax de acto actoral para qué sirve? Bueno, yo digo que los coax eh, somos entrenadores eh, de los actores. Los actores, para mí, somos atletas de las emociones. Eh, entonces, lo que hacemos los coax, los entrenadores, es un poco trabajar con los actores toda esa parte emocional de, de los personajes al cual se tienen que, que afrontar en un, en un personaje. Somos entrenadores de ese trabajo actoral, eh, llevando todos los matices y llevando al, al actor hasta el fin, que es, eh, que es la verdad en el personaje. Conectamos lo, que, lo, lo, más, lo más de verdad, que es la, la emoción. O sea que, en cierto modo, se puede decir que para el actor es como una especie de Pepito Grillo, ¿no? Es, totalmente. Somos muy pesados, porque además indagamos donde a veces más nos duele. Eh, el actor es, es, es la mentira con más verdad del mundo. Eh, estamos delante de personajes, yo también, además, soy actriz, o sea que estoy delante y detrás de las cámaras, y delante de un personaje con una serie de emociones, de trabajo hasta llegar al fin. Pues, evidentemente, hay una conexión de verdad dentro de que realmente no es tu verdad, es la del personaje. Así que, como bien dices, somos unos pepitos grillos y hay un trabajo con el actor. Eh, tiene que haber una confianza, tiene que haber una, una empatía a la hora de desmontar ese ego y trabajar desde, desde la verdad. ¿Y qué pasa, Cristina, cuando la ficción resulta más creíble que la realidad? Sí, sí. Que sucede frecuentemente. O pues como la vida misma. Pues al final eh, yo creo que los que estamos en esta profesión, eh, para mí es una bendición, es un regalo de la vida, porque lo vemos desde otro prisma. Eh, eh, nos sumergimos eh, con, con, con tanta verdad y a veces con personajes que nos permiten eh, conectar con momentos o situaciones que a lo mejor personalmente no, nunca nos ha pasado. Eh, pero nos eh, vamos, nos sumergimos en ese camino y lo que lo que bien comentas, ¿no? Eh, Por qué supera, pues porque a veces llegar a donde tenemos que llegar para encontrar lo que tenemos que encontrar en un personaje nos hace eh, sumergirnos hacia nosotros mismos a unos niveles que nos pensamos que no puede ser y el resultado desde una fluidez y de una relajación real de, de uno mismo pues encontramos lo que encontramos, que es a veces pues, unos regalos de papeles que cuando te ves dices, madre mía, ¿cómo he llegado a eso? ¿no? ¿Cómo he sido capaz de, de llegar a eso? Vamos a retroceder un tiempo breve, unos cuantos meses atrás, cuando eras todavía una niña. <risa> la, <risa> la, <risa> no tanto, ¿eh? no tanto. La, la niña Cristina Fargas, eh, ¿cómo sí. era? ¿Cómo, ¿Cómo crecía? ¿Dónde estaba? ¿Cómo era la familia? La niña Cristina Fargas creció entre bambalinas, eh, nació en una familia, es una familia maravillosa, generosa, trabajadora, disciplinada. Eh, mis padres siempre me han dado eh, el conocimiento de todo aquello que ellos eh, han pensado, que luego en la vida son herramientas que las utilizas o no. Vas sacando con el tiempo, con los años, vas sacando todo aquello que crees que no te servía de nada y dices, wow, sí sirve. ¿No? Mis padres, eh, bueno, de alguna forma, eh, la música, tengo la carrera de música, de piano, de canto. Eh, el arte en mi casa ha sido eh, bueno, nuestro día a día en ese sentido, con todo también lo que comporta ese mundo, ¿no? eh, pues esas inseguridades, esos miedos. Y he tenido la gran suerte desde pequeña de observar a los más grandes. Eh, yo he recitado con Rafael Alberti, yo he conocido a Valdés, yo he conocido a Sacristán, yo he conocido a, a los más grandes. ¿no? Desde una humildad yo los observaba embabada porque eran gente, eran artistas eh, de los de antes, ¿no? de los que desde pequeños eh, trabajaban, luchaban, se preparaban, siempre. Yo digo que en nuestra profesión tiene que haber eh, pasión, humildad, mucha humildad y mucho trabajo. Si no hay estas tres cosas, eh, el talento está, evidentemente, pero tiene que ir acompañado de toda una forma, una manera de vivir y de entender. Entonces, vivir en una familia que me dio todo esto y me lo sigue dando, la verdad, me lo sigue dando. Has dicho algo importante: que los lo más grandes es que acostumbran a ser también sencillos, humildes y. Totalmente. Cercanos. Y yo recuerdo al hilo de eso que estás diciendo, eh, yo fui una vez, hace ya muchos años, en un acto que hubo en Marbella, en un certamen que había, a entrevistar a Gonzalo Torrente Ballester. Mm -hmm. Y me dijeron, cuidado, que es muy osco, que no sé, que es muy difícil de entrevistar y tal. Bueno, pues eh, estuve en una entrevista con él de casi media hora y sin embargo no logré entrevistar a la concejala de cultura de aquel momento. Imagínate, sí señor. Curioso, curioso. Curioso, ¿verdad? curioso. Curioso. Que no quiero decir que la concejala no tuviese importancia, pero bueno, don Gonzalo era don Gonzalo. ¿no? Los más pero... grandes son los más humildes, siempre, siempre. Y generosos. A mí no me gusta la palabra porque yo doy, soy, eh, enseño interpretación, doblaje, canto. Yo siempre digo que yo comparto. Eh, yo, ¿quién soy para enseñar? Yo comparto eh, de todo lo que he aprendido, de todos los momentos, y es una forma de entender el, el, la, la docencia desde otro lugar. No pierdo nunca esa niña que llevo dentro porque me encanta trabajar con niños. Trabajo desde los 7, 8 años hasta los 80. Y los niños me dan esa verdad. Eh, los niños, eh, siempre digo que hay que tener mucho cuidado porque contienen sueños. <laughs> contienen muchos sueños. Y que yo tenga la suerte de que se crucen en mi vida esos sueños con esa valentía, esos nervios, esa fuerza, esa ilusión, no hay precio. Durante, conforme vamos creciendo, vamos perdiendo. Los miedos nos invaden a veces ¿no? eh, hacia afuera. Y los niños son tan generosos, son tan de verdad, que para mí es, un, es una bendición poder trabajar con ellos. Cristina, ¿qué es lo que qué o quién se cruza en tu vida para que dejes Cataluña y te vengas a Andalucía? Eh, la profesión. Porque yo en Cataluña ya trabajaba muchísimo y se me cruzó, pues, eh, una persona Luis Ramírez que me marcó muchísimo en mi vida eh, teatral musical de teatro. -musical. Yo venía del, del doblaje, venía del teatro, venía del canto. Yo había hecho por separado, yo había hecho por separado, perdón, yo había hecho por separado eh, las tres carreras y justo eh, en ese momento de mi vida empezó el teatro musical te hablo ya de hace muchos años. El teatro musical en aquel entonces no es como ahora, se empezaba. Entonces había una escuela de Ricard Reguán, de Memory en Barcelona, que unían las tres disciplinas y ahí me fui yo. Entonces uní esas tres disciplinas, de allí sumé con el doblaje y luego eh, el primer musical que me abrió eh, moverme a Madrid y fuera de Cataluña fue eh, Jekyll and Hyde con Rafael, el musical de Annie, que la compañía era de Madrid. Entonces, con ellos eh, dejé mi ciudad <laughs> y ahí amplié. Eh, Allí trabajé en doblaje en Madrid, en teatro, en televisión, en cine, con la gira teatral de Jekyll and Hyde, de musical de Jekyll and Hyde. Claro, Cristina, porque dejando al margen la Zarzuela y la revista... ¡Hoy, la eh... Zarzuela! 15 años de Zarzuela. Sí, ahí, ¿verdad? Pero pues bueno, dejando al margen ese teatro, que es teatro musical también, el musical que entendemos al estilo Broadway. Llega a España con Camilo VI claro. cuando produce a Jesucristo. Totalmente. Totalmente, totalmente. Pero yo venía de la zarzuela. Yo en Reus, que soy de Reus, en la academia de Casanovas, donde yo estudiaba música, piano y canto, tenían una compañía de zarzuela. Entonces yo ya a los 12 años eh, ya me subí al escenario eh, haciendo mis papeles de soprano cómica. Y para mí fue un aprendizaje, como bien dices, porque además en aquel entonces no habían micros. La orquesta era en directo, teníamos que traspasar la voz a la orquesta y, y trabajar con los grandes, eh, y trabajar con, con gente maravillosa que al final se aprende muchísimo observando a los compañeros. Hice 15 años zarzuela. O sea, cuando llegué al musical, eh, uní muchas cosas que de alguna forma eh, ya había hecho, eh, de aquí, de allí, de más allá, y, y se unió todo. Y llegando a lo que es hoy en día, pues el teatro musical, ¿no? Que ya llevamos 15-20 años, en eh, pues, eh, España con grandes, grandes espectáculos y productoras de teatro musical. Yo he llevado mi propia productora de teatro musical. Además hay una, hay una rica zarzuela catalana, zarzuela ah, la de en catalán, que además hay, sí, sí. La canción de morir de guerra o Marina, claro. la canción de morir de guerra. Pues yo hice ahí a la, la, la tible cómica. Sí. Incluso algunas de, la, de las primeras grabaciones discográficas de Zarzuela fueron realizadas en Barcelona. En Barcelona. Cuando no se hablaba, no, no, no se ponían los nombres y no se le decía. Claro, la lo, a la pero tarde. Lo, lo, lo mismo que el doblaje. Bueno, eh, Barcelona en su momento ha sido una cuna muy importante. Somos muy atrevidos. En eh, los había, hay mucha cultura. Eh, entonces, eh, el, el doblaje vino. Eh, empezó en Barcelona, pues porque estaba el radioteatro, cosa que ahora estoy recuperando otra vez. Entonces, eh, cuando se fueron a buscar las primeras voces para hacer el doblaje, eh, fueron a buscar en Barcelona los que venían del radioteatro. Albert Trifol, eh, Luisa Sola, eh, lo, lo, los que venían, eh, San Salvador, la gente que venía del radioteatro. Todo al final es tirar del hilo, ¿no? ¿Cómo van llegando estas personas a, a lo que es ahora de los mejores profesionales? Está, ¿no? San Salvador, la voz, por ejemplo, de, de ah, Gregory Peck. Peck. Bueno, y, ¿eh? de, y de muchos actores. Y muchos y muchos. En Barcelona, la verdad es que la cantera de los, de los de siempre, ¿no? Que también tuve muchísima suerte en poder verlos trabajar. Es que he tenido mucha suerte. Eh, tenido en, en, Marbella, en Marbella tenemos como vecino uno de los grandes del doblaje, Héctor Pantoya. Cantó. ya lo conozco, conozco personalmente a Cantó. Pues vive, lo ya. vive aquí en de, <laughs> Lo sé, lo sé, lo conozco personalmente. <laughs> bueno, tú que te, que te mueves, te has movido y te sigues moviendo en diversos ámbitos eh, artísticos, por ejemplo, el teatro, eh, uh -huh. el cine, la, la televisión. ¿Son lenguajes distintos? ¿Son lo mismo? Son lenguajes distintos, ¿verdad? Bueno, es, es lo mismo pero con técnicas distintas. Eh, para mí, será lo mejor por mi infancia, el teatro es mi hogar. Yo piso un escenario y te vas a reír, pero me siento en casa. Me siento en casa. Eh, pisar un escenario, pasearme por el patio de butacas sabiendo que luego abrestarán eh, los espectadores, para mí es estar en casa. Eh, a partir de ahí... Eh, Evidentemente todo va evolucionando, entra la televisión, entra. Entonces, eh, son técnicas distintas. Para mí el teatro es generosidad en amplitud. El espectador elige a quien quiere ver. Está sentado y puedes estar tú hablando, pero el espectador se fija del que está allí, entra la bambarina sentado, que a lo mejor no está haciendo en ese momento su monólogo. El cine vemos lo que el director y el realizador quieren. ¿no? Entonces... Eh, en el teatro empezamos y terminamos y el personaje tiene una evolución que va, va pasando por actos ¿no? y tiene un trabajo continuo. En cine, en televisión no, eh, son secuencias. ¿no? A lo mejor entramos en una secuencia y pasado mañana grabo la secuencia anterior a lo que yo he grabado. Cualquier cosa de ruidos, de tema técnico, que es muy importante. El tema técnico en todo lo que es imagen lo sabemos ahora que estamos conectados ¿no? eh, a veces eh, el, el tema técnico eh, priva mucho en, en, en la toma, ¿no? Cortamos si hay algún error, se corta, corten y vuelves a empezar. Entonces, el trabajo como actor es de ir soltando, ¿no? Es una verdad absoluta lo que es delante de la cámara, porque es mucho más eh, concreto, distinto de los planos, eh, depende del plano, pero co cortas, vacías y volvemos a empezar lo mismo. O sea, es conectar generosidad y vuelves a cortar. Cortas y vuelves a conectar. En el teatro no. En el teatro, si te equivocas una frase, tienes que resolver. No puedes parar la obra de teatro. Entonces, para mí, son muy complementarios. Yo necesito de las dos. Yo necesito de las dos para ir moviendo y para ir encontrando, ¿no? y, y, y querer a la cámara. La cámara tiene que quererte. Tienes que sentirte como si esa persona está ahí delante, ¿no? ¿Cómo comunicar? Y cuando, cuando un actor ha hecho 20 tomas de la misma secuencia y está y está de los nervios es cuando tú tienes que intervenir no bueno intento eh, intento hacer mucho la preparación anterior precisamente porque soy actriz eh, intento dejar al actor preparadísimo en ese momento concreto entonces pues normalmente todos nos bloqueamos trabajamos con nosotros mismos trabajamos con el ser, nuestro cuerpo nuestra voz nuestro instrumento y el actor cuando está solo delante de la cámara tiene que estar tranquilo tiene que estar confiado de que hay una persona fuera de ahí que, que está pendiente de él y saber cómo llevarlo vale si un actor está en, el, en, en su punto es maravilloso porque puedes llevarle, puedes llevarle, siempre, siempre los coaches vamos, vamos de la mano con el director. El trabajo del, del coach es con el director, el director tiene claro qué quiere de ese personaje, qué quiere en cada momento, y tú lo que haces es el puente entre el director y el actor, porque el director tiene que estar pendiente de 25.000 cosas, 25.000 cosas, y él quiere, una vez está aquí, que todo este trabajo ya esté hecho. Y ahí estamos nosotros, que enlazamos ¿no? esas dos cosas. El, el director es como el director de orquesta, ¿no? que dirige a todo el mundo, pero luego cada cosa tiene que estar afinada, tiene que estar en su tiempo, tiene que estar en su momento, en sus pausas eh, y todo esto. Es un trabajo conjunto, es un trabajo en equipo esta profesión. Como uno piense que va solo, poco va a durar porque nos necesitamos a todos, hasta el que pone la música, el que pone el foco, el que, el que hace el decorado, el que te ayuda al vestuario, el que te ayuda a maquillarte. Es un trabajo en equipo. Los, al final somos nosotros los que estamos enfrente del público y los que recibimos ese aplauso, pero el aplauso evidentemente es para todos, para todo el equipo. Entonces, lo de, lo de chupar cámara es un mito o da en verdad? <laughs> no, no, hay compañeros que chupan cámara. <laughs> sí, hay secuencias que tenés a dos y que ves que siempre está el mismo. De, allí, el plano, de, hay, hay que ser generoso, ¿no? Hay que saber. Eso está muy bien esta pregunta. Hay, hay, hay actores que chupan mucho plano. Sí, <laughs> por ahí estamos los coache o el director para ir con buena mano y ¿vale? trabajamos eh, no solamente con actores, ellos, los actores, son, son personas humanas, pueden tener un mal día, todos tenemos un mal día. Hay días que yo siempre digo a mis alumnos cuando me dicen no, Cris, es que tengo un mal día, hoy mejor no. Digo, no, no, es hoy cuando tenemos que trabajar. Es hoy cuando tenemos que eh, apoyarnos en esa técnica, apoyar en la confianza, es hoy cuando tenemos precisamente que hacer ese trabajo porque no todos los días que trabajamos estamos bien. Bueno, eso de, de, del espectáculo debe continuar. Eso en el teatro se lleva, se lleva a cabo, pero habrá días efectivamente, como tú has dicho, que los actores o actrices tengan muy bajo el ánimo, que les haya pasado algo, que haya discutido. Total, con su hijo, con su totalmente, totalmente. ¿Cuál es la técnica que utiliza un actor o una actriz para sobreponerse a esa realidad del día a día? Astraerse y hacer una función que esté a la altura de lo que habitualmente el público espera. Si el trabajo está conectado en el personaje, viene solo. Viene solo, porque no eres tú. Cada actor tenemos nuestro momento, ¿no? Eh, yo, por ejemplo, antes de empezar tengo mis, eh, mi momento en el camerino. Por eso entiendo mucho cuando preparo actores, buscar ese momento que estén tranquilos. Eh, tengo mis momentos de silencio, tengo mis, eh, mi, mi, tengo mis, mis rutinas. ¿no? Necesito una, para, una concentración para conectar con ese personaje. Y va solo. No sabes cómo lo haces, pero va solo. Pisas el escenario y hay algo ahí. Es magia, es no sé qué es. Es una conexión maravillosa que vas con el personaje y el personaje te acompaña a ti. Es el personaje el que te sujeta en ese momento y te lleva a otro lugar. Luego baja el telón y puedes tener ese momento. Yo he tenido compañeros que han enterrado a su madre y han hecho función. Eh, y, y, y tú les ves eh, en ese momento que lo dan todo, o en un rodaje, en un momento complicado, y termina la toma o termina la función y, 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 y salta la persona ¿no? humana y vuelves a ese momento. Pero en, en ese momento de trabajo va por encima, va por encima de, de ese yo, ¿no? Lo haces, lo haces, curiosamente lo haces. El actor actual y la actriz actual de, de teatro ha dejado ya de proyectar la voz como <laughs> se hacía antiguamente y ahora <laughs> se hace de manera muy diferente, ¿no? Ay, es mi lucha, es mi lucha. Mis... Eso, eso a veces es un inconveniente porque no se les entiende bien. Claro, porque hoy en día la juventud están llenos de tecnología. Me pasa hasta en el doblaje, que tengamos un micro delante no quiere decir que no tengamos que proyectar. Entonces la proyección es, ha cambiado todo, el ritmo del fraseo, eh, cómo habla la gente. Eh, antiguamente se leía mucho en voz alta, eh, no había televisión, la gente en casa escuchaba la radio, eh, se ha perdido un poco esas cosas, no van al teatro. La gente joven, bueno, hay quien sí, evidentemente, pero eh, antes van al cine, antes se ponen Netflix. Entonces, esto es un pez que, que se muerde la cola. Cuando yo trabajo en la proyección con ellos, me dicen, Chris, es que no soy yo, yo no hablo así. ¿No? Entonces, eh, eh, notan como que no son ellos. Eso es lo que más me está costando. Y hay, es un trabajo que entiendan muy, muy bien lo importante que es. Eh, la voz, porque es la comunicación en todos los sentidos, hasta cuando, hasta cuando haces cine o televisión, una persona eh, que tú tienes que poder dominar esa voz. ¿Qué haces teatro? Proyectas más. ¿Qué haces cine? Relajas más, ¿no? Porque evidentemente el cine, hasta el texto es distinto. No es lo mismo recitar verso, que tener una cadencia y una musicalidad, que cuando hacemos un texto más actual, más moderno, más comedia. Pero sí si es verdad que es algo que estamos intentando todos los que estamos trabajando con juventud, que tengan esa, ese trabajo de diafragma, que entiendan lo importante que es eh, la proyección en la voz y que se les entienda, por Dios, que se les entienda cuando hablan. <laughs> eh, ¿No te parece, Cristina, que, que es un poco lamentable que haya desaparecido un género actoral como era el actor radiofónico? Hombre, Como por Pedro pero se Pablo se está, Ayuso, Juan Hombre, pero se está, yo estoy teniendo grupos, estoy montando dos grupos, uno de ficción sonora, con la escuela que estoy llevando de Luis Azquerra, que trabajo desde hace nueve años con ellos. Estamos recuperando el radioteatro y estamos recuperando la ficción sonora. Un poco para dar eh, fuerza y reforzar un poco eh, lo que estamos diciendo, ¿no? Eh, recuperar esa interpretación desde la voz, eh, evidentemente con un trabajo actoral, pero basándonos prácticamente en lo que es uno de los, yo creo que es el instrumento más poderoso del ser humano, la voz. Hagas lo que hagas, seas actor, seas vendedor, seas médico, seas abogado, estés en un juicio, estés... para mí es muy importante que no perdamos eh, lo que es la, la conexión con, con nuestra herramienta de comunicación con el mundo. Hablamos de los idiomas, pero hablamos también de la voz, ¿no? ¿Cómo, cómo gestionamos todo eso? Se está recuperando, ¿eh? la verdad es que está haciendo un trabajo muy, muy, muy bueno en ese sentido. De, de vez en cuando surge la, la polémica entre si películas dobladas o películas en versión original. ¿Tú qué opinas? No, una cosa no excluye la otra. Eh, eso que decimos, ay, mejor. Mejor que sea en el original porque están mejor. Eso no es verdad. La figura del actor de doblaje es una figura importantísima y además dificilísimo, dificilísimo. Todo el mundo que está haciendo los cursos de doblaje, si se dan cuenta, ven la realidad de lo difícil que es esta profesión está muy bien que la gente vea cosas en original lo que pasa que eh, no todo el mundo habla inglés, no todo el mundo habla francés, no todo el mundo hay gente eh, que ver una película y a la vez leer los subtítulos es muy difícil. entonces yo no creo que tengamos que decir esto está bien o está mal. quien quiera verla en versión original puede hacerlo. quien quiera verla en, en doblaje, eh, pues facilita pues, a aquellas personas que quieren ver eh, un, una película bien hecha. Eh, Doblada. Para mí no es esto o aquello. Son las dos cosas. Podemos elegir. Nadie nos obliga a hacerlo de otra manera. Claro. Eh, hoy día también hay mucha gente que ha perdido la costumbre, que incluso gente joven que prácticamente nunca ha visto una película en pantalla grande. Claro. Que han sido obras concebidas para pantalla grande, pero que se ven a través de, de, de televisión. De televisión, sí, señor. Eso es una, una manera diferente de, a la hora de, de interpretar una película y de valorarla, ¿no? pienso yo. Pero eh, ahí entran muchas cosas. Eh, entran, porque antes, claro, vamos al cine a ver una película. Nuestra actitud de ir al cine, ya nos preparamos, nuestras palomitas, vamos a, nos sentamos y disfrutamos de una película. Hoy en día, entre un guiso y guiso, nos podemos ver una, una, un capítulo de una serie que nos guste. No estamos eh, eh, preparados. Lo vemos mientras guisamos mucha gente, ¿no? O mientras tengo un rato me voy a ver un trocito del capítulo. Ha cambiado un poco. Esta es la diferencia de la visión de ver las cosas. Eh, vamos al teatro, nos ponemos, vamos al teatro, quedamos con gente y vamos a disfrutar. Es muy importante la actitud nuestra cuando vamos a recibir algo o cuando estamos solamente viendo, viendo estas cositas. Entonces, sí, la gente sigue yendo al cine, pero hay muchísimas cosas que se están viendo desde casa, eh, entre plataformas, entre... luego están estas televisiones tan grandes hoy en día que algunas parecen salas de cine, pero nos pasa también a nosotros. Yo cuando doblo 35, cuando doblo cosas de cine, se dobla en pantalla grande. Cuando doblas, doblas algo más pequeño, se dobla en, en pantalla más pequeña. O sea que, evidentemente, pero es un tema de actitud. ¿Cómo estamos? Eh, ¿Cómo vamos a ver algo? ¿no? ¿Cuál es nuestra actitud? ¿Qué queremos hacer eh, con ello? ¿Cómo te quedas cuando alguien eh, joven te dice que si la película es en blanco y negro no la ve? Oh, bueno, mi hija, que tiene 14 porque eso, años. Porque oh, eso, eso se da mucho. Claro. Bueno, dicen, qué viejo. O dicen, eh, se nota muchísimo en las películas de antes por el ritmo de cómo se hablaba. Antiguamente no había prisa, hoy es que tenemos todos mucha prisa, el ritmo del día a día, todo va muy, muy rápido. Entonces, eh, los jóvenes o les das eso de rapidez o no conectan con ellos. Eh, cuando yo trabajo la poesía con mis alumnos, eh, cuando realmente trabajamos la poesía y el sentido de la poesía, se quedan eh, impresionados. De claro. cómo esa, ¿Y esta palabra, Cris, qué significa? Vamos a buscarla, vamos a entender qué significa esta palabra. Entonces, cuando hacen este trabajo, cuando dedican ese tiempo, es increíble el cambio que hacen valorando todo eso. Pero si no, si es que vamos muy rápido, si es que va todo tan rápido, eh, eh, mi niña mientras escribe en WhatsApp habla por teléfono y ve un vídeo a la vez. ¿Cómo, puede, o sea, ¿cómo, ¿Cómo pretendemos que, no, que, 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 que estemos a ritmo correcto de lo que tiene que ser eh, la escucha? Si estamos escuchando tres cosas a la vez, los jóvenes de hoy en día. Tres cosas. Les falta, les falta esa pausa. les falta el Me dan mucha pena eh, en momentos de verdad. Eh, ¿No te parece que actualmente, por aquello de la corrección política que impera? Está coartando la creación cinematográfica y teatral también, porque hay determinadas cosas que no se pueden decir, porque siempre hay una polémica, un colectivo ofendido, etcétera. Es un poco ponerle puertas al campo. ¿no? no interesa que pensemos, no interesa que nos expresemos. Los artistas siempre hemos sido un peligro. De hecho, eh, antiguamente el, el teatro viene de, de, del teatro de calle, donde eso era, eso era, pues el, 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 un, lo que hoy en día es el WhatsApp o el cotilleo, en, en, donde se hacía el teatro, se hablaba de lo que pasaba en las cortes, de, lo hacían en forma de comedia. La gente iba a la, a la plaza del pueblo a escuchar el teatro que explicaba qué es lo que pasaba en el pueblo. Eso era el teatro. Y se hacía con musicalidad, se hacían los proverbios, los, o sea, se jugaba muchísimo con la comunicación. Eh, y eso hoy en día, cuanto más límite en todo eso, es mucho mejor. No les interesa que pensemos, no les interesa que opinemos, no les interesa el conflicto. Y, desde, y la palabra conflicto no es malo. Yo cuando hablo de la estructura de un texto o de un personaje, siempre tiene tres partes. Eh, una introducción, una presentación, el nudo de desenlace, que no tiene por qué ser malo, es que pasa algo en ese momento que hace que luego haya un, un desarrollo y haya un final. ¿no? Entonces, la palabra conflicto se entiende como algo malo y, me, y, me, y es un error. Está bien que la gente pueda opinar, con respeto y libertad, cuidado, con respeto y libertad. Entonces, estamos todos más sen, sen, mucho más sensibles. Porque cada vez tenemos la piel eh, menos preparada, la parte emocional. La gente no sabe verbalizar, la gente no sabe defenderse, la gente eh, van como burritos, ¿no? No, eh, no, ¿no? no hay opinión propia, les cuesta mucho opinar, la gente no tiene op opinión. Habla por hablar, eh, nos inunda las redes sociales, eh, nos llevan a donde quieren llevarnos y el ser humano en eso es tan fácil, es tan fácil de llevar. Entonces falta un poco esa necesidad de, de saber lo que necesito saber para poder opinar. Y desde ese lugar uno no tiene miedo de que no estemos de acuerdo. Podemos hablar tú y yo de fe, de creer o no creer, pero si uno tiene fe y el otro no, yo no puedo hacer que tú tengas fe. Y yo, yo desde, desde ese lugar, yo puedo hablar contigo sabiendo que tú no tienes fe. No nos podemos encontrar nunca, porque lo más importante que es la fe, que yo la puedo tener y tú no, o al revés. O está o no está. Pero eso no me priva de que podamos entendernos ¿no? en lo que es creer en algo. Entonces, pero eso significa saber escuchar, saber aceptar al otro, saber entender que no pensamos igual y no sentirme atacado por ello. El respeto. Algo muy difícil en esta sociedad actual algo. donde se fomenta, se fomenta el odio antes que el amor. Totalmente. Parece que, parece que vende más. Bueno, momento, momento frívolo de este programa que lo tiene también. Nosotros vamos a, a la televisión frívola para preguntar: ¿Cuándo te enamoraste? ¿Cuándo me enamoré? Sí. ¿Qué pregunta? A ver. ¿De qué? ¿De quién? ¿De, co? ¿De qué? ¿De, pues, de, pues mira, te enamoraste de la vida, de tu profesión, de un hombre, de wow. una mujer. Yo. Ya desde pequeña escribía muchísimo, me parecía muy interesante. Yo me sentía que yo tenía mi vida interior y que el mundo tenía su ritmo. Yo me acuerdo el día que murió mi abuela, que yo estaba muy, 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 muy triste y salí a la terraza, al balcón de casa y la gente hacía su vida normal y yo no lo entendía. Yo no entendía... Hice unos escritos preciosos. Yo no entendía cómo la gente por la calle iba igual y yo eh, estaba, me sentía distinta, me sentía triste. Allí entendí el amor. Eh, me enamoré de mi profesión eh, desde muy pequeñita. Ya de pequeña, cuando yo veía en el, en el pueblo de mis abuelos, en los conciertos, la orquesta, me ha encantado siempre bailar. Yo estaba sentada viendo a la gente que estaba en el escenario. Yo no estaba bailando. Yo me sentaba y decía: Mira, esta gente, mientras los demás lo pasamos bien, están trabajando y nos están ayudando a pasarlo bien. Entendí rápidamente lo que es el amor, que es la generosidad del momento de cada cosa. ¿No? Eh, si yo estoy haciendo algo que a ti te hace feliz, yo me siento feliz. Yo creo que por eso me, me ha enganchado esta profesión. Profesión que también me ha dado muchos disgustos y muchos dolores de cabeza. Pero siempre hay algo, de hecho es de las pocas profesiones, que cuando terminas de trabajar te aplauden. Sí. Imagínate, cada día. La sensación bueno. que, claro. Y si, no, y si no te aplauden es muy mal signo. Bueno, no es, no, no, no es bueno. No es, no es tan bueno, pero puede no gustar. Yo siempre digo lo mismo. En nuestra profesión hay dos cosas. Puedes gustar o no puedes gustar. Eso es lo más difícil de nuestra profesión. ¿Vale? Entender que si quieres ser como todo el mundo, vas mal. <laughs> vas muy mal. Si algo tenemos la responsabilidad, los artistas. Es de pasar por este mundo en esta profesión dando un sello distinto de algo. Tenemos el derecho. Bueno. Eh, yo a veces pienso, Cristina, que la forma de amor más excelsa y más exquisita es la amistad, porque generalmente Total. es desinteresada, no surge nunca un sentimiento de propiedad de la otra persona, sino Total. que hay un intercambio realmente. ¿no? Totalmente. Bueno, yo creo que eh, yo ya desde, desde el vientre de mi madre que. que... Estoy conectada con el amor. Yo soy melliza. Entonces, eh, desde el segundo, bueno, desde el cuarto minuto, porque nos llevamos cuatro minutos, o sea, yo siempre comparto mi vida con alguien. Yo sé lo que es el amor incondicional con alguien, que es mi hermana melliza. Eh, luego está el de mi hija. Pero es un amor eh, indescriptible. Eh, yo me siento eh, que soy parte de otra persona y otra persona es parte de mí. Es el amor. Esto es el amor en mayúsculas. Generosos porque los nueve meses dentro compartes espacio con una persona, compartes información, te vas moviendo dentro del vientre de tu madre, hasta el punto que cuando naces eh, dicen que el que nace primero es el más pequeño porque el mayor... Permite y ayuda a salir al que ve más indefenso. Esto ya nos entr entramos allí en cosas y <laughs> de la. Pero y, si entramos en eso, pues eh, desde el segundo uno de mi vida eh, estoy, estoy inmersa en el amor. <laughs> la, la, la docencia es otra de, de tus tareas wow, intensamente. Wow. ¿Dónde estás enseñando ahora? Yo estoy. Llevo ya 10 años en la Escuela Superior de Artes Escénicas de Málaga, ESAEM, eh, una escuela donde ha ido creciendo un referente en Málaga: eh, teatro, teatro musical, eh, teatro de texto, baile, canto, una formación completísima. Allí doy tanto elemental a los más pequeños como profesional, lo que te decía, ¿no? Toda. Un abanico de, de edades que me siguen sumando todos. Luego estoy dando eh, de doblaje eh, y locución en la escuela Luis Azquerra, escuela que la sede está en, en Madrid, pero tenemos escuela en Málaga, en Murcia ahora y abriremos en Palma de Mallorca. Trabajamos la voz eh, como tal, completísimo, con un maravilloso equipo de, de profesores y luego con nuestra. Con nuestra nuestra referente Luisa Azquerra. Y luego tengo también la suerte de dar delante de la cámara en otros sitios, en casa. Tengo muchísimos alumnos eh, online. Eh, tengo alumnos en Londres, en Madrid, en Murcia, en Alicante, en Valencia, que compartimos eh, pues, eh, trabajo actoral a través de la cámara. O sea, uh -huh. Y luego tengo mis rodajes, luego tengo mi trabajo como actriz de doblaje en, en estudios, audiolibros. Llevo medio año grabando audiolibros, eh, una faceta que me hacía muchísima ilusión, me encanta leer, eh, me encanta contar. Entonces, pues tengo un pequeño estudio en casa eh, y grabo cosas desde casa, pues eh, de audiolibros y cosas. Hace un mes así estuvimos en este programa Aníbal Soto. Ah. Y, y nos dijo que estaba también haciendo audiolibros sí. y que curiosamente había tenido que aprender porque él pensaba que tenía que interpretar el texto y cuando interpreta el texto no les gusta a, lo, a las personas que oyen el, el libro, tiene que ser neutral. Es muy difícil. Es lo que, mira, es lo que decíamos antes, eh, 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 televisión, cine, teatro, son técnicas distintas. La, la base siempre es la misma. Lo que sí es verdad es que el audiolibro eh, pide una narración contada desde un lugar eh, muy de, muy no me gusta la palabra normal, porque siempre tiene que ser, pero lo contamos desde un lugar que la persona que nos está escuchando, recordamos que la persona que escucha un audiolibro no lo está leyendo, lo está escuchando. Entonces, eh, mientras vamos narrando, eh, la persona se está imaginando lo que estás contando. Luego entramos en los personajes, que tiene que ser personajes con tu propia voz, pero le damos, le damos ese cambio de energía, ese cambio de registro, pero desde un lugar creíble, por eso no puede ser algo, no, no, no es eh, exa al exagerado, al contrario, tiene que ser algo muy de verdad. Y ahí nos encontramos pues, desde libros de ficción, trilogías cosas de historia. Eh, hay, hay libros dificilísimos: eh, historias infantiles, cuentos infantiles, con un objetivo de aprendizaje, otros con un objetivo pues de. Aquí hay 25.000 cosas que aprender y es muy sí. difícil. Uno de, de tus difícil. últimos proyectos, de los últimos proyectos o realidades en, la, en los que has intervenido, es los hijos de Daimon, ¿no? Las hijas de Danao. De Danao, anda, anda de que lo he dicho bien. Ese este ha sido es uno de los, mis primeros largometrajes. Allí entré como Coach eh, y al final, además de Coach, me tocó hacer un, una intervención en el, en el papel. El día del rodaje, la actriz eh, tuvo un problema y no pudo venir y, evidentemente, ¿quién le había trabajado el papel? Y entonces yo le digo al director, a Fran Capilla, le digo, mira, Fran, vamos a ver quién tal dice, no, Cris, está clarísimo quién lo va a hacer. Así que me tocó a mí hacer uno, una, un, una pequeña intervención en, en la película. Eh, fue un trabajo de casi un año y medio de preparación. Eh, ahí estaba Mónica Aragón, eh, Beatriz Rico, teníamos eh, actores de Madrid y actores de Málaga, eh, Paco Roma, Vallejo, eh, un montón de. Rafa Chávez, un montón de compañeros, me dejó muchísimos, me discúlpame. Entonces teníamos un trabajo con los protagonistas, un trabajo diario, diario de trabajo. Hasta el punto que el director, conforme íbamos trabajando, me iba cambiando el guión. Digo, mira, Fran, cálmate, no me cambies más. Oh, es que están creciendo los personajes, lo que te decía antes. Digo, para, para, no me crezcas más, que vamos a cambiar la historia. tuve que poner el freno. La ¿Y verdad luego, es ¿cuál? que hay, hay un movimiento amplio en Málaga cinematográficamente hablando. Por ejemplo, sí. Macarena Astorga. Sí, hombre, Astorga, tenemos. Sí. Ya está rodando el segundo, el segundo largo mm. con María Barranco, creo. Sí, con María. Uh -huh. Creo que se llama El Refugio. También Miguel Ángel, Miguel Ángel Entrena en Córdoba está llevando a cabo un proyecto que se llama Seneca. Tenemos a muy Mercedes, bien. Mercedes León, también es una de nuestras sí, artistas, sí. eh, por excelencia. Hay mucho arte, hay mucho arte y, y se está trabajando muy bien. La verdad que se está trabajando muy bien y con muchísimas ganas y están haciendo cosas maravillosas, maravillosas. ¿Cómo, ¿Cómo ha sido este año y medio que llevamos de, de pandemia? ¿Cómo, ¿Cómo lo has notado tú de, desde la perspectiva eh, artística? Bueno, eh, mira, es, una, es algo que hablamos mucho los compañeros. Evidentemente, a los actores que, que nos pongan el bozal. Pa... <laughs> el, 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 el trabajo durante la pandemia, yo en mi caso tuve la suerte que trabajé, trabajé online todo, eh, tanto en ESAEM como con los Azquerra, con la Escuela de Buenafuentes Actors, que trabajo también como profesor allí, todo fue online. Algo que, nos, bueno, como estábamos delante de la cámara, pues estábamos más aislados, pero no, no, no notamos tanto la, el, 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 el trabajo como cuando tuvimos que volver al mundo, gracias a Dios, y empezamos con las mascarillas. Pues nos hemos tenido que reajustar, eh, cantar con mascarilla, eh, no poderte acercar, trabajar desde la distancia con el compañero. Eh, he aprovechado para trabajar la proyección de voz hacia arriba con la mascarilla. ¿Vale? Eh, en doblaje, pues nuestros cursos hemos eh, tenemos varios atriles, los actores están separados con la distancia correcta para que puedan trabajar sin mascarilla, pero ha sido eh, ha habido momentos que nos ha costado. Los niños son unos héroes. No te puedes imaginar, los niños, qué disciplinados con su mascarilla cómo han entendido eh, esa distancia, no, 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 no de cercanía, pero desde la distancia aprender ¿no? a tener ese, esa conexión con el compañero, a cantar esas canciones, esos dúos con la mascarilla. Ha sido muy duro para nosotros porque estamos en un constante trabajo de no, de no, de no permitirnos utilizar pues, eh, nuestra máscara, ¿no? sonrisa, nuestra sonrisa, eh, vernos visualmente en, en la expresión. Pero lo, lo estamos haciendo. Lo estamos haciendo y, y la cultura, la verdad es que ha sido una de las, eh, bueno, de, de las profesiones eh, que más hemos tenido que. Que reinventarnos, ¿no? Que reinventarnos, como siempre. <laughs> hemos tenido que reinventar. ¿El teatro, Cristina, sigue siendo el, el, el enfermo crónico de siempre, con la misma enfermedad desde el tiempo de los griegos? ¿Está siempre ahí casi terminal? No. No, ¿verdad? No. ¿Sí? Se ha recuperado, ¿no? Sí. No se puede consentir que el teatro. ¿Qué va? ¿Qué va? Al menos en, en, en la generación que nos queda de la mía, no creo. Los jóvenes, no lo sé. No, viene joven, viene, yo tengo alumnos jóvenes que de vez en cuando sale alguno que se conecta con ese momento de teatro y de verdad y de proyectar y de leer, ¿no? Eh, eh, sigue saliendo eh, de, 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 de ese montón de juventud que les da más pereza. Eh, tenemos, tenemos alumnos que, que están conectados con el teatro, no se va a perder jamás. Jamás. No, afortuna afortunadamente además cada vez hay más jóvenes, y eso es cierto, mm. que han descubierto que hay vida más allá del reggaetón. Gracias a Dios. Afortunadamente. ¿no? Afortunadamente, muy afortunadamente. Y si es verdad que eh, tiene que haber textos clásicos, la verdad es que yo a mis niños, bueno, mis niños, que mis chicos les llamo alumnos los niños, para mí son niños, eh, yo entiendo que un texto clásico por el lenguaje que hoy utilizan les cueste, yo lo entiendo, yo lo entiendo, les cueste el verso, hay un trabajo adicional ahí, que nos toca a nosotros, es nuestra obligación, hacer que lo entiendan. Eso es nuestra obligación. Y luego hay mucho texto actual con un ritmo actual muy bien escrito, hay algunos que no, pero un texto bien escrito es, eh, es un regalo para el actor. Y se están haciendo cosas eh, actuales eh, muy bien escritas. Tenemos a, a, a autores nuevos, eh, jóvenes, diciendo cosas eh, tienen que reivindicar. Lo que, lo que pasa es que hoy en día lo hacen todo por las redes sociales. No entienden el, el poder que tiene la cultura y el teatro para hablar y para poder eh, comunicar. Ellos se quedan todo en, en, en la parte tecnológica. ¿no? Así que hay que reivindicar que salgan, que hagan teatro, que, 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 que hagan. que lo que les pasa a los jóvenes que una vez entran en televisión eh, no tiene nada que ver, ni en la parte económica ni en la parte de repercusión eh, social de que alguien te reconozca. Eh, cuando dices que eres actriz, ¿en qué serie sales? No tenemos que salir en ninguna serie para ser actriz. Hay muchísima gente que no sale en series, ¿no? Entonces, al salir en una serie o salir en televisión, sí hace que el espectador, es verdad, te conozca más o esté más cercano a lo que es el teatro. Un actor que haya hecho cine, que haya hecho televisión y nunca haya hecho teatro, le falta algo, es como si le faltase una pata Ay, ah, esa pregunta ¿no? no me gusta, porque yo. ¿No? <laughs> bueno, porque yo creo que. Una vez la... Un actor que no haya probado nunca el teatro. Mmm, mmm, no es lo mismo. No es lo mismo, ¿verdad? Mm. ¿Ni, mejor, ni mejor ni peor. No es lo mismo. ¿Cuál, cuál sería, cuál sería la, la esencia que diferenciaría al actor de teatro, el que, hace, el que hace teatro, el que hace una serie de televisión, por ejemplo? Aparte del lenguaje diferente. Eh... La sensación de estar tú solo con tu texto, con tu escena, delante de 200, 300 eh, o 1000 personas que te están escuchando, que están escuchando tu silencio, eh, que en ese momento cualquier cosa que te pase tienes que, tienes que resolver. Eh, cuando estamos rodando es maravillosa la sensación, ¿eh? tenemos todo el equipo, eh, es maravilloso. Pero lo que ves es la cámara, el técnico, el de detrás de la cámara. Eh, para el actor es otro concepto es otro concepto distinto, no estoy diciendo que sea fácil, más fácil no lo es, ¿eh? no lo es, no lo es. Pero sí es verdad que la, la, la sensación del teatro, del movimiento que tú te puedes mover, en el, en el cine las, eh, las pautas de las marcas eh, son las que son, y una secuencia la puedes estar rodando con cinco planos distintos, y un plano se puede eh, falsear, que llamamos. O sea, yo... Sí, claro, pero te, tampoco puedes salirte de plano, por ejemplo. No, no, es que autonomía. no puedes. sea, menos autonomía, ¿tiene, ¿no? Tiene su dificultad, claro. ¿No? Joan Crosas ¿no? siempre decía que, bueno, dice que en, 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 hay, hay un plano en teatro, es así, ¿vale? En cámara, que estamos ahora en cámara, sería aquí, ¿vale? Un medio plano sería aquí, y un primer plano sería pensar lo que quiero hacer. O sea, esa es la dificultad de la cámara, que tiene que ser, es una verdad se ve es que está ahí o no está ahí vale pero sí es verdad que para mí eh, los actores y hay muchos eh, que combinan las dos cosas son sensaciones distintas eh, no te vas a encontrar ningún eh, si alguien tiene que elegir eso sería una pena ojalá pudiéramos ser todos todos de hecho cada vez más eh, todos los alumnos que yo estoy trabajando eh, trabajo escena trabajo la misma escena o monólogo eh, en, en energía teatral y luego en la energía de cámara. Y el trabajo es distinto y es maravilloso que tienen que tener esa. Eh, es como cuando trabajamos la voz. No es que yo solo quiero hacer doblaje, no. Los actores, los profesionales que trabajamos la voz, pues hacemos eh, doblaje, publicidad, audiolibros, eh, más cosas, eh, corporativos. Trabajas con la voz. ¿No? Entonces, eh, al servicio de lo que te pidan, además, si quieres trabajar de esto, tienes que poder hacer abrirte. No, no puedes decir solamente hago esto. No, no. Y además, eh, la situación laboral actual no es nada fácil y hay que meterle mano a todo porque, aparte de crear arte y cultura, hay que comer todos los días también. ¿no? Hay que comer todos los días y los, y los artistas más que nunca somos los primeros que reinventamos. Eh, se están haciendo cosas maravillosas, eh, nuevas. Hay muy, había muchísimas ganas. Acuérdate en la pandemia los vídeos que vimos de gente cantando en los balcones, eh, haciendo, o sea, real... O sea, eso fue eh, lo que nos mantuvo. Eh, había gente porque eras casas muy pequeñitas que no tenían espacio, salían al balcón y veías el, 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 la gente tocando instrumentos. Eh, tengo compañeras y compañeros que montaban pequeños espectáculos cantados. O sea, lo que ha sujetado, lo que nos ha eh, ayudado a una sonrisa en esos momentos, eh, ha sido la parte artística, ¿no? Además, Cristina, eh, contar con una formación artística de tipo actoral. No simplemente debe ser para dedicarse profesionalmente a ese campo, uh -huh, sino un poco también como, uh -huh. ayuda, como ayuda personal, ¿no? Es que yo tengo muchísimos eh, alumnos, yo doy clase a muchísima gente que no tiene nada que ver con, el, con este mundo. Pues gente que tiene que hacer una tesis doctoral en voz hablada. Les enseño a estructurar el texto, el lenguaje no verbal, eh, cómo comunicar, cómo moverse, pues a abogados que tienen que, hacer, eh, que tienen que hacer una ponencia o, o políticos que tienen que hablar en público, o sea, el trabajo de la voz, eh, el trabajo corporal, el trabajo de la comunicación. No estamos hablando solamente de la gente que se dedica a este mundo, ¿vale? Pero eh, hay una otra parte de, de nuestro trabajo que es importantísimo. El trabajo, pues, bueno, de cómo, cómo llevamos todo esto hacia afuera, cómo lo reconducimos. La voz, el, el concepto de voz es algo que tiene ciertas resonancias místicas, incluso uh -huh. míticas o mitológicas, diría yo, ¿no? <laughs> Porque cuando se habla de que alguien tiene voz propia, se le está dando una categoría de seña de identidad de primer orden. ¿no? Es lo primero que, que, que te he comentado. Además, yo a mis alumnos les digo, cuando empiezan el curso de. De voz, les digo, eh, porque hay gente que dice: Es que me dicen que tengo una buena voz, <laughs> es que me dicen que serviría, o me dicen: Es que a mí me encanta hacer vocecitas. Vale, yo les digo: Para mí todas las voces son buenas, porque precisamente la voz es nuestra identidad. La voz es, eh, no podemos engañar, estamos mal un día, estamos bajos, nos llama por teléfono a alguien y según como te conteste, sabemos cómo está. La voz claro. es, lo que, es lo que conecta más rápido con nuestras emociones. En la euforia, estamos contentos, no sabes por qué, todo. Si estamos tristes, si tenemos un disgusto, si algo nos enfada, conectamos directamente con eso. Así que la, la, la voz para mí es, eh, es un arma maravillosa, maravillosa del ser humano. Y generalmente marca territorio, porque si te dicen, por ejemplo, buenos días y si respondes con un gruñido. Estás claramente delimitando la frontera. Totalmente. Decimos mucho, muchísimo. Y con la voz y con los silencios que utilizamos. El silencio sí. cuando hablamos es muy importante. Bueno, en la música el silencio el, es fundamental. Eh, ahí, ahí, ahí va. La, la música en una partitura tiene sus tiempos. Entonces, cuando hablamos eh, es importante esos tiempos, esos silencios. Eh, porque son dicen algo, dicen mucho ¿Y en tu faceta como cantante? ¿Cómo, cómo te sientes ahí en, ese, en esa parcela? En ¿Ese ámbito? Yo, para mí el cantar no es cantante como tal, para mí el cantar es comunicar a través de la música ¿No? Eh, yo cuando trabajo con, con mis alumnos tengo una parte de técnica vocal pero yo, yo, no, yo no me considero profesora de canto a mí me gusta que conecten con esa verdad y que, y que la voz refleje a través, evidentemente, de la técnica, pero es otra forma de comunicar. ¿no? En, el, en el teatro musical o en la zarzuela estás hablando y de repente te pones a cantar. Es otra forma, es como que si solamente hablando no hubiese suficiente, que además te lo voy a cantar, voy a añadir eso. ¿No? Entonces, eh, dentro de una estructura de teatro musical o de la zarzuela, pues hay canciones que lo que hacen es eh, hablar de ese momento o hay canciones que el texto nos lleva a otro momento de la historia. Entonces, es muy importante cómo utilizamos eh, la voz a través de, de la música. Eh, la, la, la música es muy poderosa. ¿eh? De hecho, eh, la, la palabra, la voz es ritmo. Eh, con música o sin música utilizamos un ritmo. Si además añadimos todo lo que es la música, pues, pues ya tenemos el, el completísimo que digo yo. Y si al final uno termina escuchando los sonidos del silencio, pues Eso ya, ya es, es, el, es. Grado, el grado supremo. ¿no? Eso ya. Yo cuando vengo de trabajar después de un día muy duro, mi hija ya lo sabe. Yo entro a mi casa y necesito un rato en el jardín en silencio. Yo en mi día a día necesito el silencio porque estoy todo el día trabajando con, eh, con sonidos. Con sonida, sea música, sea voz, locución, eh, ensayando. Entonces, necesito, yo me recargo con el silencio. Es increíble, me recargo con el silencio. Esa sensación de que. de supuso, que me. Lo necesito. ¿Supuso un antes y un después el momento en el que en el teatro desapareció el apuntador? <laughs> Ma, yo trabajaba con apuntador en mis épocas de zarzuela. Me molestaba mucho. Me molestaban no molestaban. No callaban, ¿no? No callaba, ¿no? Entonces me acuerdo, me acuerdo. Eh, otro, otro de los. Eh, bueno, ya, pero ahora es el pinganillo, perdóname. Claro. Es que, claro, todo ha evolucionado, pero no ha cambiado absolutamente nada. Tenemos el pinganillo. Ahora tú haces un programa en directo y tienes un señor que te está hablando. Claro. claro. No, no, no te dice eh, el texto porque, eh, porque es, eh, son directos prácticamente, pero te va marcando lo que por dónde va el, el, el programa. Entonces, eh, el apuntador, bueno, para mí fue un descanso porque nos encontrábamos y cuando íbamos de gira había muchos teatros que no tenían la, la, eso del apuntador. Entonces eh, ya no podían ponerse entre bambalinas, ¿no? Entonces es una figura que se fue como que se fue como perdiendo en ese sentido, ¿no? Pero vaya cuando muy... cuando de un director se dice que es muy buen director de actores, ¿qué es lo que se está diciendo exactamente? Buena pregunta. Pues que sabe que entiende y trabaja el momento del actor de cada momento en el personaje, que el actor no es eh, porque claro, hay muchos directores que lo que hacen son espectáculos con sus obras. Visualmente las luces preciosas, sonidos preciosos, vestuario precioso, pero el actor está abandonado, totalmente abandonado. Es muy importante para el actor que el director tenga ese trabajo con él. De, de esto yo creo que llega la, la figura del entrenador o coach, ¿no? actoral, del enlace. Entonces, es muy importante porque te hace sentir, bien, estar tranquilo, lo que te decía. El actor tenemos que estar tranquilo. Una vez hay el trabajo del texto, que eso evidentemente es tuyo, nadie se puede aprender el texto por ti. Si tú confías en el director, el viaje es maravilloso, porque te lleva donde él quiere y sin darte cuenta, llegas. Un buen director de actores eh, sabe qué quiere de ti, cómo lo quiere. ¿Y cómo hacerlo? Este es el momento en que ya estamos en los últimos minutos. Te tengo que preguntar, para hacer honor al título del programa, ¿qué es lo mejor de tu casa? Mi hija, de 14 años. De 14 ¿Qué años. ¿Qué se llama? Cristina. O sea, el amor. <laughs> mi maravillosa compañera de vida, que es mi hija. ¿Va por el campo artístico también? Sí, <laughs> la tengo ya haciendo el musical de Ani como protagonista, lleva dos años de gira. Eh, mi hija, eh, pues yo con ocho meses estaba haciendo función, embarazada de ocho meses. O sea, mi hija es carne, entre, entre las venas lo, lo lleva. Eh, le gusta, pero no, no sé si se va a dedicar a ello. O sea, eh, tiene su formación, le gusta, le encanta la interpretación, es lo que más le gusta. Eh, me apasiona verla porque es verdad. O sea, en ese sentido no podemos no podemos no le puedo enseñar nada no me deja dirigirla O sea y no he tenido que elegir si soy madre o soy coach con ella entonces va por libre le puntualmente le puedo indicar algo pero tiene ya su trabajo personal y sí sí le gusta le gusta muchísimo y, y ya hace sus cositas en televisión en, en teatro y, y en cositas sí Cristina, ¿un libro que te haya marcado que, que te guste? ¿Uno o dos o, lo, o los que te parezca? El poder de la hora, la historia interminable, lo regaló una pareja que, que tuve y fue interminable el libro, pero me, pare, me, me costó muchísimo porque era interminable. <laughs> fue algo. Y los puentes de Madison Leído. Sí. Es maravilloso. Hay muchísimos más, eh, pero maravilloso eh, de ver libros, eh, libros que se han hecho luego películas. Eh, me gusta mucho leerlos primero. Veo, veo, sí. todo el veo, todo el proceso que luego hacen para estar delante de la cámara. Sí, es muy interesante hacer esa tarea, leer el libro y después la película. No al porque, revés, cambia completamente. ¿eh? cambia sí, completamente. Efectivamente, además te das cuenta cómo el director o el guionista quien haya sido interpretado y es un poco, a mí me gusta hacer eso porque digo, bueno, a ver si coincido con lo que han hecho, lo que yo he percibido. <laughs> como la vida misma. Como la vida, como la vida, misma. <laughs> como la vida misma. Bueno, no. una, peli, una película, ya sé que será difícil, pero algún título que para ti sea especialmente significativo. Te diría Los puentes de Madison, evidentemente. Facebook como director y como intérprete. Tiene algo esa película. Pues sí. Tiene, ¿Tiene algo. Hay, hay mucho, me gusta decir la misma película que el libro porque evidentemente son. Eh, me ha marcado como libro y me ha marcado como, como película en todos los. Bueno, y luego Memorias de África, para mí una de las películas. Eh, que no me canso de verla y no canso de escuchar la música, es de mis bandas sonoras preferidas eh, sí. y luego de clásicos, yo soy de clásicos, te vas a reír, soy de, teatro, de, de cine toda la vida del bueno. de, babies, o sea, de los de, de, Eva, de Eva, el desnudo, o sea, soy de las clásicos. ¿eh? Claro, es que, bueno, es que también tengo, eres. también tengo de ahora, pero me refiero que me gusta, sabes qué me pasa a mí como al hacer doblaje eh, he visto mucho cine, veo mucho cine, entonces eh, en, lo veo como algo profesional, tengo de formación profesional, ¿no? yeah. eh, que me siente, que me siente y pueda desconectar. De todo lo que es como actriz una película, ha habido pocos. Pocas Además, películas. Cristina, eh, yo considero que el cine clásico uno lo ve 20, 30 veces la película y te sigue gustando. ¿O no? ¿Ah? El, cine, el cine actual no siempre resiste que sí, lo veas cuatro veces. Sí, señor. Hay películas que las sigues viendo otra vez y otra vez. Mm. ¿No? Es cierto. Y, sí. y, y bueno, y, y es algo no lo que les digo yo a mis alumnos. Eh, Sabemos lo que va a pasar en una película porque la hemos visto 15 veces y nos sigue emocionando ese momento, nos sigue asustando ese momento, nos sigue poniendo nerviosos el mismo momento. Entonces, ¿qué nos pasa a los, al ser humano sabiendo lo que va a pasar? Que seguimos conectados con esa verdad. ¿No? Cristina Fargas, me ha gustado mucho hablar contigo. Igualmente, un placer. Eres una mujer polifacética, casi renacentista, aquí en el siglo XXI, haciendo de todo un poco. Y me dicen la, las buenas lenguas, que no son las lenguas de doble filo, sino la de filo sencillo, que todo lo haces bastante bien, o muy bien. Desde el amor, que, compañero, el amor. que os lo hemos dicho, desde el pues amor. Pues que no, que no falte ese amor. Gracias. Gracias, Cristina. un placer. Nos vemos pronto. Un fuerte ah. aplauso, compañero. Gracias. A todos aplauso. ustedes. Gracias también. Una vez más, hemos estado gracias. en lo mejor de cada casa. Espero la próxima semana estar aquí de nuevo. Hasta entonces. Adiós.